El titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, afirmó que no existe evidencia alguna de vínculos con el crimen organizado del actual gobernador de Michoacán, el priista Fausto Vallejo. Entrevistado luego de la entrega de premios Foro Jurídico, el funcionario indicó que tampoco existen elementos en contra del exgobernador de esa entidad, el perredista Leonel Godoy, pero aclaró que en contra de su medio hermano, Julio César Godoy Toscano, existe una orden de aprehensión y que este ya solicitó un amparo. El funcionario federal precisó que el exdiputado priista de Michoacán, José Trinidad Martínez Pazalagua, se encuentra declarando en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, CEIDO, en la Ciudad de México. Por último, el titular de la PGR aseveró que esta dependencia actúa en función de denuncias y las investigaciones que se llevan a cabo en Michoacán llegarán hasta sus últimas consecuencias.